Ahora, perfecto, estamos en directo, directa SEO. Un segundito, aquí un poco para arriba. Perfecto, estamos centrados. Buenas tardes, señor Borja, veo que ya está por aquí el primero y el único, según creo. No más justo, un poco más arriba, un pelín. Chicos, después de una semana sin hacer ni un solo directo de cocina, estamos de vuelta. Lo siento muchísimo, no he podido, obviamente, si no lo hubiese hecho. Lo siento con todo mi corazón. Os he echado mucho de menos, ¿vale? Pero estamos de vuelta y estamos de vuelta con una receta buena, veréis, cosa rica, ¿de acuerdo? Como siempre, de gordos. ¿Por qué? Porque he preguntado, ¿qué queréis? ¿Recetas de gordos o recetas de gente sana? Y hay gente que me ha respondido, literalmente, lechuguita para las cabras. Y digo, bueno, pues hacemos cosas para gordos. Y luego os quejaréis cuando veáis ahí como ruedo. Buenas, Edmanix, ¿cómo estamos? Snoop Dogg, hola, gran nombre. A ver, ¿qué decía por aquí Borja? Dice, menuda mierda de día, pero ha merecido la pena esperar. Borja, se te echaba mucho de menos. Bueno, a todos en general se os echaba mucho de menos. ¿Qué ha pasado con tu martes? ¿Martes? ¿Estamos a martes? ¿Estamos a miércoles? Es martes, ¿no? Sí, es martes, vale, menos mal, digo. No estoy tan perdido. ¿Qué pasa, Perlais? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va? ¿Qué pasa, Rusty? Cocíname algo. Rusty, te cocino lo que quieras. Lo que me pidas te cocino, Rusty. Yo puse todo gordos en Instagram, ya lo sé, si es que en verdad... Al final la comida de gordos es la que más llama la atención, la que está ahí que dices, en verdad... Me apetece más. Mierda de día el mío, ¿por qué, chicos? ¿Qué ha pasado? A ver, contadme un poquito. Yo mi día hoy la verdad es que no he parado, literalmente. Bueno, como ya sabréis, la gran mayoría de vosotros, tengo una vida bastante acarreada, bastante... ¿Acarreada? Bastante ocupada, ¿vale? No tengo tiempo ni para echarme un peo tranquilamente. Entonces, no es que me vayan mal los días, sino es que me van muy justos. O sea, a mí se me acaba el... Cuando me di cuenta de que se me está acabando el lunes, en realidad es jueves ya. Digo, hostia, ¿cómo ha pasado? ¿Sabes? No me da tiempo de nada. Pero en general, bien, no me puedo quejar. Estoy relativamente sano. Tengo a mi pareja, tengo a vosotros. ¿Qué más puedo pedir? Si es que estoy bien acompañado. Hombre, Mark, guapísimo, ¿cómo estás? Estoy jugando al LOL con Eva. Te dejo el view y luego vuelvo, guapo. Muy bien, me parece muy bien. Dale un saludito a Eva. Dile, hola Eva, guapa. Pero dile guapa, no le diga otra cosa que le conozco. En mi cumple he tenido curso de prevención laboral. En serio, Rusty, primero de todo, Rusty, es tu cumpleaños, maldita sea. Felicidades, carajo. ¿Cuántos haces ya? ¿16? No, pero mucha felicidad. Yo no lo sabía, tío, joder, para estas cosas tienen que avisar. Yo me preparo aquí un algo, una cancioncilla. Te enseño un pezón así por privado o algo. Aquí no porque me cierran el canal, pero yo qué sé. Un feliz cumpleaños y un pezón así descubierto, ¿sabes? Ese tipo de cosas. No, pero en serio, muchas felicidades, tío. Sabes, Rusty, que te aprecio muchísimo. Que, joder, personalmente, no sé, me cae muy bien. Y me... ¡Qué feliz cumpleaños, carajo! ¡Happy birthday! That barbita, por cierto. ¿Has visto a Marco cómo me la voy cuidando poco a poco? Tengo que darle unos retoquillos porque me salen pelos a veces que parecen antenas, pero... Me la voy cuidando poco a poco, poco a poco. 4 de aburrimiento más el curro. O sea que... ¿Pero has hecho también 8 horas más o has hecho 4 y 4? He tenido que arreglar el papeleo por la mañana. Básicamente la mañana perdida entera y no he podido descansar por la tarde. Con la casa. Pero ahora de chile a disfrutar del stream. Exactamente, Borja. Has tenido el día, pues digamos, ajetreado. A mí estos días, ajetreado. Eso es, ajetreado. ¿Vale? Me ha salido, estoy orgulloso. Ajetreado, ¿de acuerdo? Pero ha sido como, digamos, a mí estos días me gusta pensar. Yo siempre saco el lado positivo de las cosas. Estos días son los días en los cuales has, digamos, has rentado, ¿sabes? El tiempo lo has exprimido. Has hecho las cosas bien. En vez de estar haciendo el vago por ahí, rascándote y haciendo croquetas, rascándote las croquetas, has estado haciendo cosas de papel y no sé qué, pero bueno. Hago un año más cerca de la muerte, sí, verdad, Rusty. Totalmente cierto. F por Rusty en el chat. Que vaya bien en el stream, Eva, un besico, que vaya bien. El rey desde destape, Twitch. No que me. Ojito, ¿eh? Con el cariño que le tengo a mi canal para que me lo vayan a cerrar por un pezón. Encima por un pezón peludo, no queréis, no vale la pena. No es necesario. Todo perfecto, y me han mandado las notas y todo muy bien. ¿Cuánto te has quedado, Edman? Si todo muy bien significa que te han quedado cero. Cero es un bastante bien, perfecto, diría yo. Una 6 de... Bueno, te han quitado... Pero aún así deberían haberte quitado dos más. Bueno, Rusty, tío, descansa ahora y disfruta del stream, si te vas a quedar por aquí. Y Acres, maldita sea, eres un genio. Empieza el stream bien. Acres todavía no ha dicho nada. No ha dicho hola, ni ha dicho nada, pero dice... Grandísimo. Un genio, maldita sea. ¿Qué tal, Acre Guapo? ¿Cómo estamos?
Chan, chan, chan. ¿Qué pasa, MM? ¿Cómo estamos? Buenas, Platesi, buenas tardes. Buenas tardes a todos, chicos, los que vais entrando por aquí nuevos. La verdad es que me sorprende que ahora mismo seamos casi 10 personas cuando después de una semana sin hacer directo yo digo, aquí me va a ver mi prima. Bueno, mi prima no, porque no sabe que tengo un canal de Twitch, pero no me va a ver nadie. O sea, que se agradece mucho que aún os acordéis de mí. Me ha quedado inglés, pero un 4, entonces me han pasado la mano. Te han dicho así como, a la próxima, el verbo to be, te lo estudia un poco, to be. Pero venga, pasado, me parece bien, es más. Como tiene que ser, carajo. Bueno, chicos, voy a poner un poco de situación, como siempre. Os enseño un poquito los ingredientes, ¿de acuerdo? Vamos aquí, ¡pum! Os pongo la cámara de detalle. Tengo un café con hielo, ¿por qué? Porque hace bastante calor, la verdad. A mí me hace gracia porque, sobre todo en la primaria, voy a ver, hablo un poco más. Ahora que estamos hablando en inglés, sobre todo en la primaria, yo me acuerdo que la educación... Ya de por sí nosotros de España, español de España, tenemos un acento desastroso, nos cuesta mucho el inglés. ¿De acuerdo? Y ya de por sí, en primaria, lo único que te ponen es listen and repeat. Y dices, pues amigo, ¿cómo quieres que aprenda con tu listen and repeat? Can I go to the toilet, please? Eso es lo que aprendí yo en primaria. Can I go, teacher? Can I go to the toilet, please? Vale, vamos a hacer... para el relleno bueno, os explico, vamos a hacer un rollo de pollo, ¿de acuerdo? Un rollo pollo de bacon, que es un orgasmo de pollo y bacon realmente. Vamos a hacer una masita, una masa rápida, bastante facilita, y la vamos a aplanar, la vamos a rellenar de pollo, bacon y queso. Bastante amoroso todo, va a dar bastante un placer, ya veréis, ¿de acuerdo? Y vamos a embadurnarlo todo con algo muy rico llamado pesto, ¿de acuerdo? Un pesto caserito que vamos a hacer, un pesto de albahaca. Y necesitamos piñones, ¿de acuerdo? Son caros como el oro, pero vale la pena. Un pesto vale la pena. Piñones. Necesitamos parmesano. Podéis comprar que ya esté rallado, pero mucho mejor si lo tenéis así, pues es fresco, es mucho mejor. ¿De acuerdo? Luego necesitamos aceite de oliva. Este es aceite de oliva italiano, por lo cual tutto bene para el pesto di Basilia. Vale, luego necesitamos la planta de albahaca. Y yo, no sé si os acordáis, es que fijaros qué pedazo de planta de albahaca. Hace un par de semanas la enseñé y era por aquí aproximadamente. O sea, ha crecido, esto es glorioso. Voy a sacar unos pestos, fijaros qué rico. Y además, fijaros cómo cuido las plantitas. Es que tengo una mano. Nada, en verdad le he comprado tierra que era medio buena y le he echado agua abundante. Ya está. Y vamos a hacer un rico pesto, ¿de acuerdo? Caserito aquí, bien hecho. Luego vamos a necesitar, esto es para el pesto, bastante fácil, ¿de acuerdo? Los ingredientes para el pesto son muy sencillitos. Luego vamos a necesitar un poco de mantequilla para la masa, queso para el relleno, he elegido mozzarella. Tenemos por aquí un poquito de bacon y el pollo, ¿de acuerdo? El proceso es muy sencillito, la receta es muy sencilla. Y luego para la masa vamos a necesitar harina de todo uso, ¿de acuerdo? Harina, mantequilla, agua y un sobrecito de levadura seca de panadero, ¿de acuerdo? Como este de aquí, ¿vale? Muy facilito, ya veréis, os iré explicando poco a poco, esto es un proceso muy sencillo. Es más, la masa es tan fácil de hacer que ni siquiera necesita medidas ni nada, todo a taza. Por lo cual imaginaros la sencillez del asunto, ¿vale? ¿Ese hielo es casero o industrial? No, es industrial, Borja. Lo he comprado ahí a un señor de la Antártida. El que me traía la sal del Himalaya, el nepalí, me dijo, yo tengo un amigo en la Antártida que tiene hielo bueno. Lo cortamos con máquinas, pero es bueno, ¿sabes? Yo, bueno, es que no me gusta mucho, me lo trae igual. Y he comprobado el hielo de la Antártida, bastante rico. ¿Qué pasa? Waskiraski, genial. ¡Hostia, el maestro! ¿Qué pasa? Es que lo peor es que el nombre es complicado, ¿eh? Orceji Pine, un nombre... Muchas gracias por el follow. Waski ya me ha followeado, ya me sigue, ¿de acuerdo? Y hay confianza, te puedo llamar Waski, así de... Con confianza, con amor, ¿ya? ¿Qué te parece? Hombre, ¿qué tal, Sol? ¿Cómo estamos? Listen to me, please. Esa albahaca tiene pintaza, las que están jugando muy bien. Y, bueno, tengo la albahaca, tengo la salvia, que hubo una época que estaba... Bueno, una época, una semana que estuvo muy pochita y ahora se está levantando, está bastante bien. El romero le cuesta mucho crecer, pero bueno, el romero es una planta bastante lentita y tal. Y la verdad es que bastante guapa, la albahaca la mejor. ¿Qué clase de fertilizante tienes? Ninguno, Acres, o sea, agua. Ha habido mucho calor, eso es verdad. O sea que, la mano de Dios la llamaba. Usa abono natural para esa albahaca. Hay unos pedillos ahí, con eso basta. Un par de pedos al día,
y alimentada. Como más cómodo te sea, muchas gracias. Así me gusta. Aquí hay la buena comunicación, ¿entendéis? Vale, vamos a empezar haciendo la masa, ¿de acuerdo? Luego pasaremos a hacer el relleno y luego haremos el pesto. Todo más o menos gradualmente como lo vamos a necesitar. Y mientras, pues me iré bebiendo mi cafecito. Vale, esto es bastante sencillito. Voy a hacerlo primero en un bol y luego lo haremos en la encimera. Ya os digo, va a ir todo a tazas, así que para que os hagáis un poquito la idea de lo fácil que es el rollo, ¿vale? Vamos a utilizar esta, por ejemplo, como medida. Parece bastante bien. No sé si me recuerdas, pero soy el que te dijo que iba a montar el canal de pastelería. Es que he hablado con varias personas, Huasqui, no te voy a mentir, te voy a decir, hostia, sí, Huasqui, tío, por favor, joder. No me acuerdo. A ver, ya de por sí tengo una memoria que es un desastre, ¿de acuerdo? Pero no me acuerdo, pero estoy 100%, ¿lo has montado? Dime que sí, por favor. Dime que ya tienes el canal de pastelería, adelante. Y voy y te dejo ahí el rico seguimiento, el rico follow, por favor. Vale, el sobre, más o menos el sobre de levadura seca, tiene que ser 7-8 gramitos, ¿de acuerdo? Como este de aquí. Vamos a ponerle, si no recuerdo mal, eran 4, muchas gracias, Taser Face. 4 eran, ¿verdad? Tengo aquí la chuletilla. No, no, son 2, perfecto. 2 tazas de harina de trigo. Perfecto. Que valoré cuando tenga trabajo otra vez. Perfecto. Pues, Huasqui, que sepas que estaré expectante. O sea, hay varias personas que me han comentado que querían hacer stream de cocina y tal, por eso no me acuerdo. O sea, hay varias personas que incluso lo han empezado a hacer y tal. Cualquier persona que esté, aunque sea en plan, stream cocina desde mi móvil, me avisas porque quiero verlo, por favor. Quiero verlo, ¿vale? ¿Qué vas a hacer hoy? MM, voy a hacer un orgasmo de pollo y bacon. Cuando el pollo y el bacon se juntan con el queso de por medio y hacen cosas bonitas, pues eso mismo. Perfecto, si es que al final. Vale, vamos a tener aquí, por cierto, mientras tanto vamos a poner para derretir la mantequilla. Esto es una ventaja, normalmente el microondas no lo uso nunca, pero sí que es verdad que, por ejemplo, me vendría muy bien ahora para poder derretir esto sin tener que ensuciar una olla. Pero bueno. ¿Qué pasa, RB? ¿Cómo estás? Te dejo el vídeo que estoy liado, vale, tío. Muchísimas gracias por haberte pasado igual. Se os echa de menos ya a todos. ¡Mucho! ¿Qué ha pasado? Huela. Hueladora. Qué chica más simpática que trae por aquí. A ver, perdón. Que trae por aquí a la gente guapa de su chat. ¿Cómo estáis, chicos y chicas? Bienvenidos todos. ¿Qué tal va el día? ¿Cómo estáis? ¿Qué estabais haciendo? Me imagino que estaría la buena de Huela pintorreando por ahí un poquito. ¿Cómo estáis? Estamos cocinando un poquito, chicos, para los que no conozcáis el canal, aquí cocinamos, ¿de acuerdo? Hemos vuelto de una pequeña pausa, he estado una semana más o menos sin hacer directo, y he vuelto. Por cierto, quien no conozca a Huela, por favor, que pase por su canalcillo, que le eche un vistacillo, porque vale mucho la pena. Si os gusta el artístico en Twitch, ¡uh! Tal cual, así. ¡Uh! ¡Manos arriba! No, aún no he hecho comida, panecito. Te doy harina. ¿Quieres un poco de harina? A lo Homer cuando está deprimido comiendo harina. ¿Quieres un poquito? ¿Cómo estás, chicos? Bienvenidos todos. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal, Nervio? Trufi, patata. Señor parecido. Tenéis nombres muy de comida todos, ¿eh? No es por nada, pero sois todos muy comibles. ¿Qué pasa? Lictia. Pelos arriba. Los tengo un poco más. Un encarguillo. Dibujando bacalaos. Qué rico, joder. Que nos des la comida, perfecto, lo siento, yo... Espérate, la hago y la preparo. Cosonita guapa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Un, dos, tres! Vale, seguimos un poquito con la receta. Vamos a darle amor. Lo dicho, más o menos una taza, yo me puedo imaginar que... Un poco más de la mitad de la barra nos vamos a hacer. Vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Si me las cuento, son unos 250 gramos, pues unos 200 aproximadamente. ¿De acuerdo? Un buen trocito de mantequilla. Y como no tengo microondas, pues lo vamos a derretir en la olla, ¿de acuerdo? ¡Oli! Exijo compensación por desaparición indebida y sin aviso pertinente. Lo siento mucho, Cosonita. No te basta con eso. No te basta
con la sonrisa de un niño. Mi recompensa es la sonrisa de un niño, lo más bonito que nunca podrías desear. Vale, vamos a hacer un pequeño volcán por aquí. Vamos a coger la cuchara. Bueno, primero si encendemos el fuego mejor para que se derrita la mantequilla. ¿De acuerdo? Vale, vamos a hacer un pequeño volcán. Y vamos a coger nuestro vaso medidor. Vamos a poner el agua tibia aquí en el grifo y de ahí lo sacaremos. La sonrisa de un niño barbudo. Bueno, el niño está un poco crecido, la verdad. ¿Qué vamos a hacer, verdad? ¿Dónde está el niño? Es todo el mundo acoso. ¿Qué más compensación quieres que llegar al chat? Que yo te dé cariño. Que el chat te dé cariño. Todo el mundo te da cariño. Aquí eres querida, acoso. ¿Qué mejor regalo o compensación que esa? Esa sonrisa me ha excitado. Edman, amigo, a lo mejor tienes algún problema en la vista, ¿eh? Es posible. ¿Qué tal, Alsago? ¿Cómo estamos? Suficiente, ¿ves? ¿Has visto? Sí, que está más que bien. Vale, tenemos el agua tibia. Un poquito más, ¿ves? Ay, bueno, el calor que hace no debería tardar tanto en calentarse, pero bueno. Vale, vamos a ponerle, si no recuerdo mal, eran una taza, dos tazas. No me acuerdo esta receta, pero nada, ¿eh? Media taza de agua tibia. Perfecto, media taza de agua tibia. Intentar poner en el centro del supuesto volcán que hemos hecho. ¿De acuerdo? Vale, y ahora voy a beber un poco de café y os leo un poquito. ¿Cómo estáis, chicos? Todos los que habéis llegado por aquí, sentaros y luego sentiros como en casa también, ¿vale? Falta huevo de bailar tuek, no te pases, a ver, de bailar tuek. ¿Tú quieres ver cómo me cierran el canal o qué pasa, cosmita? Bueno, pues eso, chicos, a ver. Realmente os voy a poner un poco en situación. Mira, voy a poner aquí un Just Chatting, así hablamos un poco. Y os voy a poner un poquito en situación y me bebo un poco el café y luego seguimos cocinando un poquito, ¿qué os parece? Os explico qué ha pasado, ¿de acuerdo? Primero de todo, tiene muchísimo trabajo y no he podido tener tiempo. Y segundo, sí que mi idea era hacer un stream desde la casa de Ola, de los padres de Ola, porque ya tiene una cocina muy bonita y estábamos haciendo una barbacoa y tal. Lo que pasa es que primero se puso a llover horrible y segundo, no sé, al final como que me apeteció mucho más el tema de poder disfrutar de la compañía, digamos, de la familia, de la madre de Ola, que es un ángel de mujer, del buen rollo y tal, de decir, es que me saco el móvil aquí ahora, lo coloco y que se vea bien, no sé qué. Voy a ponerme a hablar aquí en otro idioma que ellos no entienden y al final digo, es que en verdad me sabe hasta mal, ¿sabes? Por esta gente que pues van a tener que estar un poco más parados por no tal, ¿sabes? Entonces, bienvenidos a la sección Un café con Joan Polska. Exactamente, y además, con la musiquita de fondo. ¿Se escucha bien la musiquita o solamente la escucho yo? Musiquita de café también. Ahora sí tengo problemas en la vista después de ver esa sonrisa cegadora. ¡Qué genio! Es que hemos estado en un stream viendo vídeos de twerk y demás y ando con tonterías desde entonces. Buen stream, me parece un buen stream. ¿Qué has estado? Agustico, ya está. Básicamente, también es verdad que no tiene mucho tiempo, pero es lo que os digo. Tampoco quería forzar la situación de lo que os digo. No, ya lo hice una vez, lo hicimos una vez en la montaña. Y sí que es verdad que lo pasamos muy bien, pero al mismo tiempo es lo que decía. Esta gente no me entiende cuando estoy hablando en español. Si fuera inglés todavía me puede entender algo, pero si estoy hablando en español esta gente no entiende y dice, ¿este qué está diciendo aquí? ¿A un móvil? 2019, son gente de campo, ¿sabes? Un poco como... Música, ok, perfecto, muchas gracias. Se oye de fondo de puta madre, perfecto. Perfecto. Pues nada, ahora sí, ya he tomado mi café. Ha sido bastante corto. Me gusta corto, ¿de acuerdo? Así, intenso, lo prefiero. Literal, no, hombre. Vale, tenemos esto por aquí. La mantequilla está casi derretida. Necesitamos una pizca de azúcar, ¿de acuerdo? Vamos a echarle lo que vendría siendo una cucharadita pequeña, incluso media más o menos, media cucharadita de azúcar, ¿de acuerdo? Yo lo pensaría, yo también. Es que en verdad la gente es muy desconfiada, pero por alguna razón, ¿sabéis lo que os digo? Vale, vamos a poner la levadura, ¿de acuerdo? Sobrecito de levadura. Mi madre cuando se encuentra en la situación de tu padre, sí, no es muy típico de nosotros, ¿eh? Tu puta madre, por si acaso. No me la juego, ¿sabes? Es mucho, es muy así.
suelo decir, tu prima, la de Alemania, exactamente. La harina es fuerte o floja, de fuerza, Waski. Harina de fuerza, la que utilizarías, por ejemplo, para hacer un pastel, por ejemplo, un bizcocho, ¿vale? Harina de todo uso, la que se diría de fuerza, sí. Vale, vamos a mezclar un poquito esta wea que tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo un par de minutillos. El agua se ha escurrido, no debería haberse salido del agujero. Pero yo no soy muy dado a hacer fuertes ni balsas, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a dejarlo unos minutillos para que se active la levadura. Realmente no vamos a darle tiempo, es una masa rápida. No le damos tiempo a que fermente, digamos, pero no va a ser necesario, ya veréis. ¿Qué carne, tipo de carne recomiendas? Mira, mientras hablo, me gusta que me veáis el jepeto. ¿Qué tipo de carne recomiendas para hacer hamburguesas? Yo suelo comprar aguja de ternera, pero por cambiar. Me ha salido doble, pero... No, no ha salido doble, nervio. A ver, un segundito. A ver si aquí me ha salido doble. No. Dice que no. No, no ha salido la doble. Todos tenemos derrame alguna vez. Fantástico. Bueno, a ver, un segundito. Vale, tenemos la mantequilla por aquí derretida. Vamos a dejar que atempere un poquito porque no quiero ponerla caliente, ¿vale? Vamos a añadir una cucharadita de sal, que por cierto tengo que rellenar el salero. He comprado sal, pero sal normal. Esta vez no me ha dado por coger y comprar sal del Himalaya, He comprado sal normal y corriente, sal marina, de la blanquiña, normal, ¿de acuerdo? Siento decepcionaros, fans del sal del Himalaya, pero no hay más sal del Himalaya, ¿de acuerdo? Tengo una noche. Escucho a los dependientes hablando del chino cuando entran al bazar y yo siempre imagino que dicen, ya está por aquí el tonto ese que... A ver si nos olvida otra cosa más. Eso o hackers en plan, vigíralo, ese tiene cara... Yo creo que esa gente siempre cree que todos robamos. A mí siempre me siguen cuando por los pasillos. Seguro que están ahí, mira, seguro que viene a robarnos el negocio, maldita sea, síguelo. Síguelo. Necesitaba decirlo, no pasa nada, cosmita. Tú expresate como lo necesites. Vamos a poner una cucharadita de sal, ¿de acuerdo? Tú expresate, cosmita. O sea, si tienes que decirlo, si te sientes diciendo, tú dilo. No, no, no ocurre nada, ¿de acuerdo? Vale, ahora sí vamos a añadir la mantequilla. Como podéis ver, está aquí ya toda derretida, ¿de acuerdo? La mantequilla le da ese sabor ahí rico y también nos va a ayudar mucho a que no se nos quiebre la masa, ¿vale? En un principio vamos a moverlo todo con la espátula, luego cuando ya os digo, cuando sea un poquito más maleable, más moldeable, más amasable, ¿de acuerdo? Ya le metemos con las manos, ¿de acuerdo? Que podría ser prácticamente ya. No es por nada, pero hoy veo esta cámara pequeñita muy oscura. No sé si seré solamente yo. Vale, eso simplemente vamos a amasarlo lo suficiente para que se nos quede todo bien homogéneo, ¿de acuerdo? Que sea una masa que sea bien elástica y tenga una forma lisa, ¿vale? Esto simplemente no debería tardar mucho, simplemente un par de minutitos amasando debería ser suficiente, ¿vale? Si veis que le hace falta, le podéis echar un poquito más de agua o un poquito más de harina, como veáis, ¿de acuerdo? Mira cómo aprieta con sus manos poderosas la masa. ¡Quién fuera masa! Un azote. No lo he hecho a posta, ¿eh? Os ponéis tranquilos, por favor, ¿eh? En su cabeza están pensando, follow the leader, leader, leader. ¿BDSM? ¿BSDM? No me acuerdo el orden. ¿BSDD? ¿BSMDM? ¿VHD? No lo recuerdo. ¿Cómo es el término en inglés? Seguro que hay algún experto por aquí.
¿Cómo es el término en inglés para ese tipo de prácticas? Es que no me acuerdo. ¿Cómo era? What the fuck? Que no, coño. Consejito que me dio un panadero. Mejor, mejor ir añadiendo harina que de agua. La harina es más fácil de integrar que el agua. Sí que es verdad, ¿eh? Y si sobre todo el tema de las cantidades, sí que es verdad. Totalmente de acuerdo. Sí, aparte, lo que puedes crear, cuando si tienes una masa muy seca, echarle agua, puedes arreglarlo, pero te va a costar mucho más, sí, es cierto. Ahí te doy toda la razón, ¿eh? Vale, cuando veamos que ya la tenemos, ya veis que está elástica, que está bien, ¿de acuerdo? Pues incluso puedo darle un poquito más. Esto es lo que pasa cuando hago masas en verano, que a veces no las termino, pero por el calor que estoy pasando, ¿sabes? En plan, Dios mío. Nada, pero bastante mejor. Como podéis ver, queda una buena pelotilla. Y esto lo que vamos a hacer es ponerlo en este bol. Y vamos a taparlos con un trapito limpio, a ver, tengo alguno por aquí, no. Bueno, no tengo trapitos, da igual, le ponemos una servilleta, ¿de acuerdo? Y listos, vamos a dejarlos por aquí, el tiempo pues que tardemos en hacer el resto de cositas. Lo que voy a hacer es pegarle un lavadito rápido. Solamente vamos a cortar el bacon en el pollo, pero bueno, tampoco quiero que se mezclen aquí cositas, ¿vale? Un poquito de agua. Le pasamos el trapito y fuera. Por cierto, chicos, a ver, una cosita os tengo que decir. Hemos estado una semana sin vernos, sin vernos aquí las caras, bueno, en mi caso, mi cara, vuestros escritos, en directo. Digo yo, que algo interesante os habrá pasado esta semana, ¿no? A ver, me tenéis que contar una cosa interesante que os haya pasado. Una cosa, aunque sea una interesante, os va a pasar. Una. Seguro. Creo que dices BDSM. ¿Ves cómo había algún experto por ahí? Sí, a eso me refería. Es una masa BDSM estilo. BDSM estilo hardcore. Tiene las barbas como yo. La diferencia es que a mí me salen a cachos. A mí también me salen a cachos. Lo que pasa es que me la peino un poco. Pero mira, por aquí no me sale. No, por aquí. No me lo veis. Aquí, perdón. ¿Veis? Aquí no me sale. Un cachito dice, pum. No me da la gana. Ahí no voy a salir. Igual por aquí, ¿ves? Lo que pasa es que yo me la peino, hago así, me la peino para adelante, ¿sabes? Pero igual. Yo tengo tanta calor que me he inflado el refresco y helado. Perfecto, Belko, es la técnica. Por cierto, buenas tardes, Belko. Enfermeros, traigan 2 kilogramos de hielo para este señor. Consejito de amasador de masas. Niños y niñas, las uñas siempre bien cortaditas y limpitas. Eso es. Así. ¿De acuerdo? No están demasiado bien. Bueno, sí, están bien cortadas. Ya he aprendido. Después de 27 años, he aprendido a cortarme las uñas. Así sienten que están limpitas y cortaditas. Bastante importante esa parte. Borja tiene razón. Oh, amiga. Ah, sí. Salen las uñas to negras ahí, to largas, asquerosas, ¿sabes? No te preocupes, Belko. Es lo justito. Lo justito. Me tengo que ir, guapo. Luego nos vemos. Venga, Edman, que tengas buen... Buena tarde y luego nos vemos. Pues que me quemé con un soldador el dedo. Fue interesante. Pues sí, ¿un soldador de qué? ¿Pero que estaba soldando en plan una viga ahí o que estaba soldando? Mañana tengo que ir a Liste a reclamar las 3 décimas que me faltan. Guau, que te suspendieron con un 4 con caca ahí. ¡Pam! El lunes fue fiesta, igual, día de descanso plus. Yo el lunes también lo tuve libre. Aproveché para trabajar. ¿Qué os parece? Mi día libre trabajando. Fantástico, ¿verdad? Pues eso. 4,7 de media, vaya. ¿Más soldador? No. Llegase con ese sillafuego y hasta ahora en la tumba. Con uno pequeño para soldar placas electrónicas. Ah, vale. Entiendo. Bueno, pero no fue mucho, imagino, ¿no? En plan... ¡Uy! ¡Ay! Y ya está, ¿no? 2 en 1, que no salió nada de lo que estudié, pero nada. Otro 7 y otro 5. Bueno, cosinita, pues ves ahí, reclama lo que es tuyo, ¿vale? Mira, si no viene Joan y te hace un usus bastante potente y las décimas suben igual. Vale, vamos a hacer lo que vendría siendo el relleno, ¿de acuerdo? O parte del relleno. Vamos a coger nuestro bacon.
Palabra del día, bacon se dice boshek, ¿de acuerdo? Boshek, ahí, pum, pum, ¿lo veis? Boshek. ¿Ha quedado claro? ¿Esto es más didáctico? Boshek, eso es, el buen boshek, fijaros, así lo entendéis mejor, ¿no? Boshek, que parece jamón serrano de lo rojo que está, ¿eh? Pero no, es bacon, baconcito. Pum, lo tiramos aquí. ¿Vale? Vamos a coger nuestro cuchillo de confianza. Con las manos bien limpitas, obviamente. Cortamos esto primero en tiras, ¿de acuerdo? De esta manera. Y ahora vamos a cortarlo en rectangulitos. No hace falta que sea muy exacto. Quiero decir, ni muy grande ni muy pequeño. Es un poco al gusto, a mí realmente creo que así va a quedar de lujo. Que se pueda sentir el bacon, lo vamos a dejar que esté bien cocinadito, bien rico. Y puede salir cosas ricas aquí, ¿de acuerdo? Tenemos el bacon. Vamos a coger nuestra sartén de confianza, ¿de acuerdo? Tu prima la alemana, por si acaso. Un poco de boshek y unos yayas y desayunas como un señor, ¿has visto ya? Es que, coño, me siento orgulloso ahí. La gente hablando polaco. Yo no hablo polaco, pero vosotros hablaréis polaco, ¿de acuerdo? Antes que yo, ¿qué os parece? Que son unos yayas, unos huevitos, unos buenos huevos. Sí, es verdad, ¿eh? Lo tengo por aquí. Tengo huevos de pueblo, además. Están en estos cartones porque son los que tenía la madre por ahí, pero son de pueblo. Mira, seguro que tienen caca y todo. No tienen caca mucho. Pero no tienen fecha, ¿vale? Son de pueblo, son huevo. Y bueno, ¿veis? Yaya, que significa de tradicinie, yaya, que significa el huevo tradicional, ¿sabes? ¿Y qué es un huevo tradicional, dirás? Pues un huevo que hace bailes tradicionales y canta y esas cosas, ¿sabes? Lo tradicional, de los huevos. ¿Vale? ¿Qué os parece? me voy, que he quedado y están esperándome. Dios, venga, a ver, con que vaya bien toda la tarde ahí. Toda la tarde. Uno bueno, es exactamente, unos huevitos huevos de pueblo. ¿Qué pasa, Lisoul? ¿Brindy Peach? ¿Cómo estás, guapo? ¿Qué tal? Mene, que no pasa nada con su unita, no te va a afectar en el sabor, que diga caca. ¿Qué pasa, Kulu? Allí cuando se ríen dicen jaja también, sería como reírse en plan huevo, huevo. Sí, eso me pasó al principio. No, no dicen como jajaja, ja, ja, sino se ríen como jajaja ja, ja, con H, ¿sabes? Como sería como los ingleses, por ejemplo, H-A-H-A-H-A. Porque yo al principio me reía, obviamente, venía de España y vengo aquí y me río jajaja ja, ja, y la gente en plan, ¿huevos? ¿Quieres muchos huevos? ¿O cómo va el asunto? Yo no, en plan, me estoy riendo, ¿sabes? Está gracioso el asunto, ¿sabes? La habéis pillado, ¿no? ¿Huevos? ¿Huevos? Y yo, que no, tío, que buen chiste el pavo, pero ¿huevos? Vale, vamos a coger la sartencita, ¿vale? Vamos a darle fuego a esto. La verdad es que no me acordaba del calor, que menos mal que tengo el ventilador aquí abajo. O sea, lo tengo aquí. ¡Pum! Y menos mal, porque es que de verdad no sabéis el calor que hace. Y más, están cocinando con el foco, porque este foco da calor en toda la frente y tal. Es muerte. ¿Cómo estás, Liso? ¿Cuántísimo tiempo, tío? ¿Estás ya de vacaciones o qué pasa? ¿Has entrado ya en ese ciclo llamado vacaciones o todavía no? Por cierto, estoy comido por los mosquitos. Si me vais a hacer así cosas raras, no os penséis nada. Es que me han picado muchísimo los mosquitos y me rasco aquí un poco, pero no os penséis cosas raras, ¿vale? En Polonia son más de XD. Pues la verdad es que lo he visto en XD, pero no es tan como común, por ejemplo, como los españoles. El XD sí lo utilizamos mucho. Pues en uno de esos momentos mierdas de la vida, pero indiferentemente porque sé que se va a pasar, exactamente, y eso. Ese es el pensamiento. Pasará. Para que haya momentos buenos, tiene que haber momentos malos. Tal cual. Los mosquitos. No, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Vale, vamos a poner el bacon en la sartén, ¿de acuerdo? En cuanto esté suficientemente caliente, lo escucharéis, lo podréis sentir ahí, el.
ASMR de baconcito que tanto gusta. Y ahora vamos a hacer lo siguiente con el pollo. Vamos a pegarle nuestro pollo. Where is my chicken? Hasta ahí. Vale, tenemos el pollo. Vamos a utilizar solamente una pechuga, ¿de acuerdo? La otra la voy a utilizar para otros bienes. Vale, esta la vamos a dejar por aquí. Esta negrita. Voy a limpiarlo un poquito, porque tiene la cuarta de la carnicería y el señor no le ha puesto mucha atención. Tiene huesitos por aquí, tiene cosas. No tenía muchas ganas de trabajar la señora, por lo que pude comprobar. Así que nada, lo quito yo en un momento y ya está. Simplemente le damos un poco esto y ya estaría, ¿vale? La grasita está por aquí también. Es opcional, pero bueno, a mí me gusta quitarla. Pues esto de aquí no hace falta que lo comáis. Tampoco que lo quitéis, pero bastante mejor. Sigue teniendo hueso por aquí, todo esto de aquí es hueso. Vale, y ya lo tendríamos bastante bien, ¿de acuerdo? Esto de aquí, lo podríamos guardar estos huesitos para caldo y tal, pero no es suficiente, realmente no vale la pena guardar. Tan poquito, ¿no? Y esto lo que vamos a hacer es partirlo a la mitad, ¿de acuerdo? Vamos a pegarle un corte en la mitad de la pechuga y vamos a abrirlo de esta manera, como si fuera pues una pechuga sola, grande, ¿de acuerdo? Tal que así. Tampoco echa polvo la pechuga esta, no nos vamos a engañar, pero bueno. Ola está haciendo sus cosas. Está pintando, creo. La que... Bueno, prisa no, en realidad es pereza, no es prisa. Las vacaciones de verano aquí empiezan en noviembre y diciembre. La semana que viene tengo vacaciones de invierno que son... Es verdad, o sea, a veces no tengo en cuenta esas cosas. Es cierto, perdonad. ¿Qué tal, Brachi? ¿Cómo estamos? Estarán al llegar. ASMR, empieza el ASMR, chicos. De baconcito, un momento, ¿Dónde está mi palo? Vale, lo siguiente es coger un poquito de papel transparente, ¿de acuerdo? Papel film. ¿En serio, cochinita? Ni smoothie. La fruta es muy buena, cochinita, por favor, Que tú me caías bien, por favor, cochinita. Vale, ahora vamos a pegarle un par de puñetazos. ¿Podéis pegarle puñetazos? O bien podéis pegarle con un martillo, que voy a hacer yo ahora. Le pegáis un par de martillazos aquí. No hace falta que sea muy fuerte. Esto simplemente es para frenarlo un poquito, ¿de acuerdo? O sea... No estamos matando ningún nervio, como otro tipo de carnes, ni nada. Simplemente es para aplanar un poquito la carne, el pollo, en este caso. Punto. No, no, no. Nada del otro mundo, ¿de acuerdo? No me falle, por favor. Pues yo hasta en macedo. Es que a mí la fruta me encanta mucho, la verdad. A ver, ¿qué fruta como? Ahora estoy con un smoothie casero, pero ¿por qué no me queda otra? Mira, a mí me ha hecho hola un smoothie hoy. Fijaros qué smoothie me ha hecho Ola, que me voy a beber luego. Fijaros qué cosa tan sensual, que está esperando la nevera. Decime que no tiene buena pinta. A ver, el vaso está así un poco por el vaho de la nevera, ¿vale? Pero fijaros qué cosa más rica. Tenemos por aquí... Mira, estos son recogidos por Ola. Fijaros qué pintoza tienen, Son como una especie de moras rusas, no son ni siquiera de aquí de Polonia, tradicionales, digamos, son como rusas. Fijaros qué color que tienen. Y son súper, súper aciditas, súper ricas. Están súper ricas. Sobar un rato en lo que se hace el bacon, pues le pego al pollo, algo habrá hecho. Exactamente, o sea,
Siempre hay un buen motivo para pegarle algo, ¿de acuerdo? Vaya paliza le han metido la pechuga, ni que fuera un otaku, dice. Pero Borja, por favor. No sé, pero secuestrar algunas croquetas y amenazarte con ellas. Tiene muchas, no creo que... Tendría que ser muchas croquetas para llegar a ser una amenaza, ¿eh? Tiene buenas manos para las croquetas, entonces... Exacto. Vale, aquí necesitamos un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Damos la vueltita. Y lo mismo, un poquito de sal. Y os preguntaréis, Joan, ¿y con lo que te gustan a ti las especias, solamente le vas a poner sal y pimienta? Pues sí, en esta ocasión sí, pero porque le vamos a añadir luego el pesto. ¿De acuerdo? Va a tener el relleno, va a estar con el pesto y el pesto tiene un sabor muy rico. Quiero que sepa pesto, no quiero que sepa pesto con lo que vendría siendo el pimentón, con no sé qué, no. A pesto, rico. ¿De acuerdo? Una vez ya tenemos el bacon bien fritito, fijaros qué cosa más rica. Es el bacon... Hands up for the bacon. ¿De acuerdo? Este bacon es bien. Vamos a coger este bol de aquí. Y añadimos el bacon. Vale. Ahora este sartén ya tiene un poquito de aceite del bacon, pero bueno, para que no se nos pegue el pollo, vamos a ponerle un chorrito más. Tú no eres otaku, te conozco. Pero las croquetas no se juega, ¿eh? Con las croquetas no... Exactamente, o sea, con las croquetas bajito. O sea... Un pastelero nunca puede ser otaku. Tú tampoco lo eres. Eres un chico pulcro y muy ordenado. ¿Ya os conocíais de antes? Pero esa especie extraña que se ducha siempre que puede. Soy un subgénero de otaku. La rama de otakus limpios, ¿sabéis? Otakus que respetan la higiene personal. No. ¿Qué banda nos conocemos? Pues daba la sensación, perdona. Yo como sé, como Borja tiene un relaciones públicas y conoce a todo el mundo. Y sobre todo a todo el mundo que está relacionado con el tema de algo de comer, en plan croquetas o cocina o pastelería o algo. No sé por qué ya digo, esta gente se conoce ya, digo, me he perdido algo otra vez. O sea que no eres lo que imitan a los personajes y hacen sus movimientos, vaya. Te voy a dejar el follow, que esto de las recetas está interesante, para irme apuntándolas y probar alguna vez. Pues mira, Kulu. Mira, ya aparte Kulu y chicos, en general, si no estáis por ahí, os recomiendo pasaros por el Discord, ¿de acuerdo? Aparte de dejar el buen follow, si no lo habéis dejado en el canal, súper recomendado, ¿vale? Podéis pasar por el Discord, que siempre voy dejando ahí rico ese follow, muchas gracias. Pasaros por el Discord, donde dejo todas las recetas, luego en YouTube subo los vídeos y los enlazo en el Discord, ahí podéis ver la receta y el vídeo, ¿de acuerdo? Para que si os apetece hacerlo, pues podáis hacerlo. Luego también tenéis el Twitter, donde voy avisando los directos y poniendo cosillas, Instagram, subo todas las fotos. De acuerdo, últimamente estoy muy orgulloso de mi Instagram, está quedando bastante bonito, bastante profesional. Todas las fotos de comida y tal, me gusta bastante a mí personalmente. Y bueno, ya está, eso sería todo el spam. Luego también tenéis el link de afiliado de Amazon, por si alguna vez queréis comprar cosas en Amazon y queréis ayudar al canal, pues compráis con ese link. Y pues son porcentajes para mí. Cuestan las cosas los mismos, pero por utilizar ese link, pues a mí me dan un pequeño porcentaje. Que la verdad es que está bastante bien. Y sí, Borja, lo siento, pero aún no he puesto el link acortado. Tenéis un link que es la mitad de la pantalla, ¿qué os parece? Perfecto, ya tenemos esto bien calentito. Ahora mismo, Leo, déjame que ponga el pollo por aquí. Perfecto, voy a limpiar un poquito la mesa, que luego el pollo se queda pegado, y no me gusta, no suelo. Disfrutar del ASMR de pechuga de pollo. ASMR de pechuguita de pollo. Ahí está, muchas gracias, Borja, tío.
Borja y Acre, muchas gracias a los dos. Luego a ver si me da, si me acuerdo de enseñaros un poquito cómo, cómo hacía el tema de, joder, macho, del cuidado de la tabla, ¿sabes? Que siempre lo digo y nunca lo hago. Un día voy a hacer un directo que sea solamente sobre la tabla, ¿sabes? Sobre cómo cuidarla y todo el rollo, ya veréis. Tenemos el bacon por aquí. Perfecto. Ahora sí. Mira, pues eso está bien, me pasaré a echar un ojo, perfecto. El café, ese gran... Es verdad, mi café, maldita sea. Lo bueno es que tiene hielo, lo tengo fresquito, eso sí. Hombre, Vador de guapísimo, ¿cómo estás? Mira, no sé si sigue el sol por ahí. Ah, no, creo que me ha dicho que se iba. Maldita sea. ¡Bipo! ¿Qué tal, señor Kuzu? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Chicos, bienvenidos todos. Los que vais llegando nuevos, yo lo he dicho antes, lo siento mucho por mi ausencia. I'm sorry, ok. No he tenido tiempo de vivir. Os echaba de menos. Y gracias por volver a mi canal. Appreciate that. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo, chicos? A ver, todo el mundo que va entrando por aquí, le voy preguntando. Hace una semana que no nos vemos. A ver, algo interesante por ahí tendrá. Algún salseo tendrá. Vadorde, por ejemplo. Algún salseo tiene por ahí. Vadorde yo lo conozco. A Vadorde le han pegado alguna puñalada o algo esa semana, seguro. Sabiendo cómo es Vadorde. Vador de díselo, ¿cuántas puñaladas te han pegado esta semana? ¿Cuántas? Estamos hambriendo, ¿traes algo para compartir? ¡Cinco! ¡Tres! ¿Ves? ¡Tres! ¿Parecen pocas? A mí no. Vamos a darle la vuelta a la pechuga. Fijaros qué rica pechuga. Pero así tal cual, ¿queréis ASMR? ¿Queréis ASMR? ¿Queréis ASMR? No hay problema. Fijaros que ASMR más rico ahí. ¡Pum! Fantástico ASMR. Ya están los dos personajes juntos. Han vuelto. Volvieron. Solo que estuve en la... Joder, pues te parece poco, Kuzu. ¿Y qué tal, tío? ¿Conociste a alguien guay o no? ¿Conociste a tus streamers favoritos o no? Orgasmo. Me quiero meter por la pantalla. Fantástico. Con Sela, con... Joder, qué guay, Kuzu. La verdad es que... Yo no he dicho nada en directo, pero tengo que admitir que la gente que estuvo en el Gamer Grijo, no sé ni pronunciar las palabras, me dieron un poco de envidia. Fue como, yo también quiero ir, ser amigos de todos y nos hacemos fotos juntos. ¿Es porque no juego? No, es porque soy pobre y no puedo ir. I like it, boy. Ya empezamos. O sea, esta gente se me descontrola en el chat. No los puedo controlar. Tengan cuidado porque... Está tanto Agres como Borja. Han estado una semana sin repartir espadazos en este canal. Entonces, ir con cuidado con lo que estáis hablando ahí, ¿eh? Dejo el bot, nos vemos luego. Venga, Kuzu, muchas gracias por haber pasado, tío. Y ya vamos hablando. Nuestras vidas peligran si vamos a la Game Grid. Porque iremos sin comida ya. Sí que es verdad, y ahí es peligroso, porque ahí hemos hecho muchas promesas de sí, quiero, uy, te doy, weón. Claro, luego el cara a cara no hay lo que has prometido, se puede poner fea la cosa, ¿eh? Yo me enfadaría. Yo soy de Borja. Vale, hemos limpiado bien la tablita, por lo cual no había problema en utilizarla, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra pechuguita. Sí que es verdad que estaría bastante mejor utilizar otra tabla, pero bueno, tampoco vamos a poner los tiquismiquis, me lo voy a comer yo, ¿vale? ¿Has ido a la...? No, no he ido Lee Soul. Es lo que estaba comentando, que ojalá pudiera haber ido, pero no fui.
¿Otra tabla para qué? Para evitar la contaminación cruzada, Cosunita. La contaminación cruzada de, por ejemplo, pues... aquí hemos cortado... Yo lo he limpiado, con jabón y tal, aún así... Sería lo suyo desinfectarla bien, poner algún tipo de desinfectante. Sería lo suyo, ¿de acuerdo? O utilizar otra tabla diferente. La contaminación cruzada, tenemos carne cruda, cortamos carne o guardamos en el mismo sitio. No se puede. O sea, pueden entrar muchas cosas malas en tu cuerpo, te puedes poner bastante mala, te puede entrar una diarrea o te puede entrar incluso algo peor, ¿sabes? Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de cositas. Contaminación cruzada. Oh, yo tengo dos toritas en casa, por eso yo tengo tres. Lo que pasa es que me ha dado, no sé si ha sido pereza o ha sido instintivo. Tengo esta grande de aquí y luego tenemos estas dos. O sea, tenerlas tengo, ¿sabes? Ha sido muy instintivo. Tampoco pasa nada. Hemos limpiado bien la tabla antes de ponerle el pollo, tampoco va a pasar nada. Y si me pongo malo, pues... Vaya, F. Me hizo mucha gracia, el otro día vi un meme que un tío puso en Reddit. Me acuerdo, en lugar de los memes americanos, en Reddit. Puso una foto de su teclado, ¿sabéis? Y le faltaba la letra F. Y pone, chicos, te has perdido la letra, no sé qué. Y todo el mundo, F. Me hizo mucha gracia. Una tontería de meme, pero me hizo mucha gracia, ¿sabes? Porque justamente le faltaba la F. Humor, mi humor es muy básico, lo siento. POF. Exactamente, pues F. Vale, vamos a cortar el pollito, ¿de acuerdo? Ese pollo jugosito, rico que tenemos aquí, la buena pechuga. También vamos a cortarlo un poco al gusto, como queramos, ¿de acuerdo? No tiene que ser un tamaño exacto ni nada por el estilo. Simplemente cortarlo todo, que no se quede... nada con la fibra ahí y listo, simplemente vamos a añadirlo. Todo, o sea, todos esos juguitos que se queden en la tabla, que no se queden en la tabla, o sea, los quiero todos, ¿de acuerdo? Todos los jugos los quiero. Luego la desinfectaré, pero vamos a quitarle, como siempre, la humedad de la tabla, evito que tenga nada de humedad para evitar que se resquebraje o se vaya el carajo directamente a la tabla. Vale, ahora aquí dentro tenemos el baconcito y el pollo, ¿de acuerdo? Aquí mismo, ahora ya están empezando a hacer cosas. Todavía no han empezado del todo, pero ya empiezan a hacer cosas aquí dentro, ¿de acuerdo? Aquí empieza a crearse la magia, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a coger nuestro rico parmesano, perdonadme, mozzarella rallada, ¿de acuerdo? La podemos bien comprar. En este caso podría haberla comprado y rayarla aquí, al igual que el parmesano, pero bueno. Vamos a echarle un buen puñadito de mozzarella rallada. Vamos a mezclarlo todo. Y esto no ha acabado, o sea, ahora lo que tenemos que hacer, mientras esto reposa un poquito, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo descansar un poquito. Es hacer nuestro pesto, ¿de acuerdo? Aquí van a hacer cosas bonitas, como podéis ver. Aquí está nuestro bacon. Esto ya droguita pura, ¿eh? Esto todavía droguita. No sé si lo podéis ver, el bacon con el quesito, con el pollito. Esto droguita. Pero es que aún no se ha terminado. Vamos a hacerlo más sabroso todavía. Vamos a dejar esto por aquí. Como podéis ver, la masa prácticamente ha doblado el tamaño. Como podéis ver. Vale, vamos a dejarlo un ratito más mientras estamos terminando de elaborar esto. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer nuestro pesto. ¿Vale? Para eso es muy sencillito. Vamos a coger la batidora de mano, tenemos por aquí el vaso, por aquí la batidora, perfecto. Os voy leyendo, chicos, no os preocupéis. Ya estoy de vuelta, perfecto, Edman, no has tardado mucho. Yo estaba viendo un meme de Franco Faltántico. Ese cuchillo tiene buen afilado, sí que lo tiene, Borja, intento mantenerlo. Yo no veo memes momos hispanohablantes hace años. Siento que perdieron su gracia. ¿Y cuáles ven? ¿Los americanos? Lee Soul. Los americanos ahora mismo hoy en día están muy jodidos, ¿eh? Prácticamente todo es dank memes. Prácticamente. Venga, Vador, de guapísimo. Que te vaya bien con la novia. Un beso. Me encanta la mozzarella, a mí también. Mozzarella y parmesano, combinación ideal. Perfecta. No sé cuántas cosas me he perdido. Que vaya bien, locazo. Hombre, se sentía. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cada día me sorprendes con algo diferente. Y Iván, se me ha olvidado decirte. ¿Qué ha pasado, Lisol? Se me ha olvidado decirte.
Yo me comería la fuente antes de llegar al pesto y a la masa. Ya lo sé, culo. Y mira que hoy no he comido, La verdad es que estoy a puntito, pero tengo que resistirme. Tengo que aguantar y ser fuerte. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estamos? Mi novio pidió una oferta de 3 tintes morados. En un rato me tiñe a mi madre, recemos para que no se quede verde moco o algo peor. Hombre, a ver, esperemos que se quede morado a poder ser, ¿no? Cosu. A poder ser, si podemos hacerlo. Vale, lo dicho, vamos a hacer el pesto bastante sencillito. Necesitamos un bicho de estos, batidora de mano, un vaso americano, ¿de acuerdo? Tenemos parmesano, una cuñita, ¿de acuerdo? Piñones, un puñadito de piñones. Son un poco caros, pero vale la pena, lo digo. Y el ingrediente principal, pues albahaca. Tengo mucha albahaca aquí, ¿de acuerdo? Tengo una pedazo de planta. No hace falta que tengáis tanto, pero que esté fresca, sí. Que sea albahaca fresca, ¿de acuerdo? Yo voy a coger por aquí la albahaquita, me la voy a llevar. La verdad es que ha crecido bastante albahaca, la vamos a sacar provecho, ¿de acuerdo? Está muy rico como huele esta albahaca. Sorpresas de jardinería con Joan. Perfecto, y fijaros que aún así, o sea, tengo para hacer un par de pestos más. Y no sé si os acordáis, hace 2 semanas cuando la sacamos aquí en el directo, que la planta prometido era prácticamente esto. O sea, y sin tantas ramitas, aquí está creciendo muchísimo. Está súper bien. Voy a dejarla aquí de mientras y ahora la sacaremos afuera. Se me acaban los datos, no te preocupes, Edmund, tío. ¿No gastéis los datos del móvil en ver Twitch? Que eso chupa, pero de una manera increíble, o sea, se os va el internet. A ver, tomo nota, me interesa lo del pesto para hacer un día para pasta. Por ejemplo, este pesto, tal cual así como está, ideal, clásico. Pero si por ejemplo le quieres añadir unos tomates secos, de estos hidratados que están en aceite, ¿sabes a lo que me refiero? Buenísimo. O un par de pimientos de piquillo de estos al horno, buenísimo. Cierto, estudiar cosas estúpidas que... sí que me esfuerzo para entender sabiendo que no les daré utilidad alguna. Así que me he decidido por estudiar gastronomía. Sé que cambia dependiendo del país en el que se estudia, pero quería preguntarte si es que estudiaste gastronomía. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Mi experiencia estudiando gastronomía? A lo mejor alguien no está de acuerdo conmigo. Si vas a estudiar gastronomía es porque me puedo entender que quieres trabajar en gastronomía, ya sea como barman, camarero, cocinero, etcétera, ¿verdad? Es que antes de darte mi opinión tengo que saber eso, esa parte. Estancado en Porto un par de horas por el bus, pero en general, bien. Voy a tener una planta de albahaca en casa para cuando me hagan salsita de tomate o algo así. Pues tampoco, ya te digo, o sea, estas son de las típicas que compras en el Mercadona, que te viene el macetero pequeñito para que lo tengas fresca, pues lo he trasplantado en una maceta más grande. Y hasta no le he hecho nada más. ¿Si ya tienes un respiro del curro? Sí. ¿Sí? Realmente no, o sea, cuando acabe este directo tengo que trabajar, pero digamos que sí. Digamos que sí, ¿vale? Exacto, quiero trabajar como chef o algo así, vivir de algo que no sea rutina. Eliseo, la cocina es bastante rutinosa y es bastante dura además, pero si de verdad quieres trabajar como chef, como cocinero, ¿de acuerdo? Te vas al restaurante, bar, hotel que tengas más cerca y le dices, hola, quisiera fregar tus platos. Y vas allí y estás medio año fregando platos y ollas, como un desgraciado. Y cuando estés medio año, vas a la cocina y dices, oye, me enseñan a cortar y me enseñan a hacer cosas. Y de ahí va así como funciona la cocina. Puedes estudiar, puedes sacarte el título de cocinero bombilla, ¿sabes? Y saber muchas cosas. Pero al final, donde está la práctica y donde de verdad yo considero que se hace un cocinero es cocinando. Yo estuve, no estuve 6 meses, yo estuve pues casi 1 año y medio, 2 años fregando platos y ollas más grandes que yo. Y aprendes lo que valen las cosas y lo que cuestan las cosas y hacer las cosas bien todo desde el principio. Puedes estudiar, yo he estudiado grado básico y grado medio de cocina. El superior entré, no lo terminé. En mi currículum pone que sí, pero no es cierto, no lo terminé. Pero que ya está, o sea que realmente no... Si no lo consigues con tu trabajo y te pagarán mal todas las horas que tienes que hacer exactamente. De lo que sea, Lisolo, al principio, y que cuando te des la oportunidad de entrar a la cocina, lo agradece.
y dale caña, tío. Y aparte le dicen, chaval, que yo veo todos los días los streams de Joan Polska, ¿sabes? Yo ya sé cocinar mejor que tú, chaval. ¿Sabes? Pero se lo dicen así. ¿Tú sabes quién es Joan Polska? A mí, mira, llevo 10 meses viendo a Joan Polska en directo. O sea, te hago unas lasañas y unos pestos, amigo, que te cierro el negocio. Te hago un restaurante delante tuya, te cierro el negocio. Vale, vamos a quitarle. Hemos lavado la albahaca. No debería estar sucia porque además ahí lo tengo en un balconcito, ni siquiera hay bicho ni hay nada, pero bueno, nunca está de más limpiarlo, pegarle un remojoncillo de agua. Huele súper rica esta albahaca. Huele súper, súper, súper fuerte, súper rica. Esta es genial, vamos. ¿No? Vale, ya podéis ver lo fresca y lo sana que está. Y más ahora aquí, recién cortadita. Esto es. ¡Uh! Gloria bendita. No voy a hacer tampoco mucha cantidad. Lo bueno del pesto es que sí que se conserva muy bien. O sea, quiero decir, prácticamente lo podéis tener una semana o incluso más en vuestra neverita casi sin problemas. Es mi mentor, chaval. pero de rutina me refiero a ir todos los días a escribir en una tabla de Excel en una cocina, me imagino. Sí, o sea, eso sí que es verdad. Muchas situaciones, conoces mucha gente, hay muchas experiencias. Está muy bien, pero bueno. Unos fideos de atún y queso. Yo nunca he hecho fideos de atún y queso. Y creo que jamás haría fideos de atún y queso. Esa receta, y solo hace cuántos meses que nos conocemos tú y yo. Hace cuántos meses que me dices que haga que haga fideos con atún y tomate. Sí, o sea, pero totalmente, guasqui. O sea, yo estos brazos, ¿ves tus brazos para aquí? Me dio mi vida al gimnasio. Me he de levantar ollas más grandes que mi cabeza para limpiarlas. Es gratificante, pero te mata, sí, es muy matado. Yo por eso estoy trabajando a día de hoy en una oficina, tranquilamente, así, tucu, tucu, tucu. Y sí que es verdad que monetariamente gano casi lo mismo, pero físicamente no hago casi nada. Disfruto mucho de poder hacer los directos desde cocina por eso, porque es algo que yo quiero hacer, elijo la receta, elijo el momento, elijo el tiempo, no hay presiones, os enseño lo que sé. Hay muchas cosas que no sé, yo estoy consciente, pero está bastante bien. Compañeros egoístas o compañeros que, al final, imaginaros, tenéis que estar en la misma cocina, en un espacio cerrado. A mí me ha pasado que trabajaba en turnos con 8 personas, trabajábamos turnos de 12 horas, 13, 15 horas seguidos, todos los días, ¿sabes? Al final, da igual la persona que tengas al lado, porque vas a querer acuchillarla en el cuello. Da igual quien sea, puede ser la persona más adorable del mundo. Después de 3 meses trabajando con esa persona 15 horas todos los días al lado tuya, lo que vas a querer es pegarle un cuchillo en el cuello y abrirlo y rajarlo y... ¡Mete cuchillo! ¡Saca tripa! Literalmente, pero así. Entonces, es duro. Ahora vamos a echarle un puñadito de piñones, ¿de acuerdo? Los piñones personalmente me flipan, me encantan. Pero, es que son muy caros. Me ha costado esto, creo, 4 euros. 4 euros, y son... Es que no son ni 100 gramos, 4 euros. Claro, si os puedo asegurar de que sale un pesto rico. El piñón le da el toque ahí. Estuve 9 meses de prácticas en una de las mayores pastelerías de Madrid y por ejemplo, las pastelerías que la gente cree que claro, hacer pastelitos, jujuju, jiji, es muy complicado, o sea, la pastelería es muy exacta. Es un trabajo que aparte, la cocina y la pastelería es un trabajo forzado, físico y de presión, ¿de acuerdo? A las 5 es el servicio, a las 5 tienes que tenerlo todo listo, preparado. Como no lo tengas, estás jodido porque vas a tener lo que tenerlo preparado, sí o sí. Y la pastelería, ¿qué es lo que pasa? Ser tan exacta y ser tan todo tan perfecto, ¿de acuerdo? Puede dar margen a muchos errores. Y errores a veces no encajan muy bien con el sentido de llevar una cocina o una pastelería a buen ritmo. Entonces sí que es verdad que normalmente la pastelería es bastante más dura. Que te digo que los pruebes, los probaré algún día, Lisol. Al día antes de morir los probaré. Ya sabes, planta un pinus pinea en el parque de abajo de tu casa. Perfecto. No solamente va a tardar un par de siglos, pero perfecto. Yo es un día que no tenía ganas de nada y así caí en mi extraña adicción. Hacer pastelería es peor que el infierno y como se joda algo te puede retrasar la vida, exactamente. Como se joda, cosas que son muy delicadas. Yo me acuerdo que estuve trabajando un verano en la partida, tenía pastelería y el pase, ¿vale? El pase, pastelería, obviamente hacer pues repostería, tenía que hacer, eran 7 tartas, era una locura de restaurante, se me iba la olla un montón al dueño. 7 tartas caseras diferentes y un postre del día, ¿de acuerdo? El postre del día obviamente podía durar 2, 3 días, más o menos lo que durase, ¿no? Pero así, entraba por la mañana, a las 6 de la mañana, a hacer también el pan, obviamente, porque era parte de la pastelería. También las pizzas, porque al ser una masa también me tocaba, aunque no me tocaba en realidad, pero me tocaba hacer la masa de las pizzas y las pizzas.
El pan por la mañana, que sí que es verdad que el pan no lo hacía, el pan era congelado, lo metíamos, era un pan bueno, eso sí. Free pan, se llamaba la compañía, bastante bueno, la verdad. Lo metíamos, horno y fuera, pero aún así, pues tenía que tenerlo controlado ese horno, el del pan, en 15 minutos. El otro, está la tarta, que está, pum, sácalo, échale el merengue, y que salgan todas bien, y que luego, por ejemplo, no se te olvide cualquier pequeño detalle, que al ser pastelería, uy, que la tarta de limón, la nevera, la cual la pones todos los días, de repente ya no calienta, no enfría a la temperatura de antes, sino más caliente porque se ha roto, pero tú no lo sabes y se te van las tartas al carajo, cosas así, tan minúsculas y tan, te hacen el trabajo tan complicado. Y luego, aparte, de entre todo eso, el pase. Es decir, mientras hacía mis movidas, estaban cocinando, me ponían el plato delante y me decían, ¿está bien? Y yo, pues lo tenía que limpiar un poquito, terminar la decoración, un poco, cuatro florecitas, tal, venga, va, fuera. O sea, yo ese verano aprendí más que casi en toda la, en todo el tiempo que llevaba trabajando. O sea, me explotaron de tal manera. Yo me acuerdo de, pero no solo uno, sino muchos turnos, salir llorando de ahí. Literalmente llorando. O sea, después de 16 horas, salir temblando y llorando y decir, me voy a casa o me tiro aquí a dormir, me da igual. O sea, tengo que volver en 4 horas a hacer pan de nuevo. Fue un verano muy duro. Gracias a ese verano conseguí dinero para venir aquí a Polonia, pero fue un verano durísimo. O sea, yo acababa los turnos llorando, literalmente. Pobrecillo Joan. Pobre Joan. F por Joan. F por todo. F por todo. Vale, vamos a cortar. Voy a empezar otro cuchillito por aquí. Un trocito de parmesano. Un trocito de la cuña. Fijaros que trocito más bonito y generoso. ¿De acuerdo? Voy a partir los trocitos para que sea más fácil poder diluirlo bien aquí en esta mezcla. Y ya tenemos aceite de oliva virgen. ¿De acuerdo? Echarle un buen chorretón de esto y poco a poco iremos echando el aceite para calcular cuánto aceite nos va a hacer falta para el pesto. Voy a bajaros un poquito el sonido, ¿de acuerdo? No quiero que sufráis. Ahora mejor. Joder, yo con 8 horas quería matar a gente ya. Sí, no, a ver, con 8 horas ya te basta, pues normalmente... Yo sí que es verdad que normalmente en casi ningún trabajo de cocina he trabajado 8 horas. Te dicen, sí, son 8 horas. No, es mentira todo. Es mentira. Vale, perfecto. Perdonad si no habéis escuchado mi pinta, pero había bajado el volumen para que no escucharas ayer. Pero bueno, lo que iba diciendo es que fijaros qué pinta de pesto, ¿de acuerdo? Si lo quisierais más espesito, pues le echáis un poquito más de aceite y si no, pues así está bastante bien, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Cogemos nuestra masa. Voy a secar un poquito la tabla. Cogemos nuestra mezcla, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, lo recordamos, el bacon, el pollito y el quesito, ¿vale? Y vamos a añadirle un
poquito de pesto. Aquí realmente le he echado pesto porque creo que es una buena combinación, pero realmente podríamos echar lo que quisiéramos. Quiero decir, vuestra salsa preferida. Podría ser un pesto, podría ser una salsa César, podría ser lo que quisierais, realmente lo que os apetezca, ¿vale? Yo creo que le he echado pesto porque creo que realmente puede quedar bestial pesto en esta receta, puede quedar muy, muy rico. Voy a echar un poquito más. Hay que guardar un poquito de pesto para poner por encima de nuestros rollos de pollo y bacon un poquito para que se quede pegado el queso por la parte de arriba. Ya veréis a lo que me refiero. Pero bueno, fijaros que así prácticamente es que es increíble. La buena pinta que tiene esto, ¿eh? Fijaros lo que es un orgasmo de pollo y bacon. Esto es un orgasmo de pollo y bacon. En proceso, obviamente. Fijaros qué cosa más rica que tenemos por aquí. Y está solamente en proceso, amigos. En proceso. Hombre, pitaza tiene, todo guapo. En proceso. Me gusta mucho este formato de stream de cocina, aunque solo veo a Joan. Oye, es parte del formato de cocina. Verme la cara es parte del formato, lo siento, Sol. Vale, vamos a coger nuestra masita, de acuerdo, como os digo. La tenemos bien elástica, fijaros cómo ha quedado, de acuerdo. Vamos a ponerla por aquí y lo que vamos a hacer es... A ver, vamos a sacar el rodillito que tengo por aquí. Vamos a partirlo. Vamos a partirlo, yo creo que en dos. Va a estar bien. Vamos a ver qué tal. Con un poquito de harina para que no se nos pegue. ¡Proceso! 55%, sí, más o menos. Vamos a poner un poquito la tabla para que no se nos pegue, ¿de acuerdo? Hoy esta tabla es multiuso, sirve para todo esta tabla hoy. Fantástico. Vamos a poner el horno también, así ya me termino de morir de calor. ¿Qué os parece? Bueno, y vamos a estirar nuestra masita. Vale, si realmente esto que de aquí nos va a sobrar, lo utilizaremos en el próximo trocito. Vale, pues simplemente... Vamos a estirarlo para que se nos quede más o menos, yo diría que aproximadamente un centímetro de grosor, aproximadamente, ¿de acuerdo? Y de ancho, pues lo que podamos, ¿vale? Lo que nos dé, a lo que nos dé la masa, ¿de acuerdo? Vale, pues con esto tenemos por aquí. Vamos a coger ahora nuestro relleno, ¿de acuerdo? Ha quedado un poco irregular, debería quedar un poquito más recto, pero bueno. Cocinar en verano equivale a 6 meses de gimnasio concentrados. Hombre, pues ojalá sea así, o es que de verdad, ¿eh? Y con el horno añades otros dos, perfecto. Voy a quedarme petadísimo, pero petadísimo, genial. Vale, vamos a coger nuestro rellenito. Fijaros qué rico. Vamos a echarle por aquí. Le podéis echar cebolla caramelizada por dentro. Podéis echarle... atún con queso, si a Lisou le apetece. Podéis echarle realmente lo que queráis. O sea, las posibilidades están en vuestras manos, ¿de acuerdo? Espero que no sea mucho relleno. Vamos a intentar cerrarlo bien sin problema. Yo creo que sí. Vamos a primero cerrarlo de la parte de arriba y de abajo. Y ahora vamos a darle por aquí. Así. Perfecto. Cerramos bien. Y todo aquí voy a cortarlo, que no quiero que sea demasiado gordo. Vale, la cosa es hacerlo así, ¿de acuerdo? Que quede como un burrito, pero con esta masa, ¿de acuerdo? Una masa bastante parecida a la última vez cuando hicimos la masa del pastel de carne, ¿de acuerdo? Es bastante parecido, simplemente que quede bien ensayadito, ¿de acuerdo? Que no se nos escape nada por aquí. Y lo tendríamos así, ¿vale? Como un burrito prácticamente. Incluso la forma de doblarlo y tal sería un poco eso, un poco un burrito. ¿Vale? Vale, mientras vamos a poner esto por aquí. A ver. Está caliente, pero no mucho. Vamos a poner esto por aquí. Vale. Un poquito de papel de horno. Un segundito, chicos, estoy con vosotros.
el papel de horno en la bandeja, ¿de acuerdo? Para que no se nos pegue. Y ponemos nuestro bicho ahí. Perfecto. Pues nada, pues vamos a hacer lo mismo otra vez, ¿vale? Si sobra un poquito, calla, si sobra un poquito, pues a lo mejor me da para tres. Mi idea era hacer dos, pero a lo mejor nos da para tres, ¿eh? Ya veremos. Azotes, eso, unos azotes. Vale. Y ahora viene la parte 2, ¿de acuerdo? Vamos a poner la harinita que no se nos quede pegado y estiramos. También la que he hecho en falta mucho últimamente. Bueno, últimamente, a ver, que yo no la he visto los directos, es culpa mía. Pero vaya, quien he hecho en falta es al señor Neo. Maldita sea Neo. Seguramente esté ahí dándole durísimo al baloncesto y con sus estudios. Pero se le echa de menitos por aquí, por los directos. Neo también es un clásico del canal, vaya, prácticamente ha estado desde el principio. Y digo prácticamente por decir algo, pero bueno, que prácticamente siempre ha estado por aquí. Desde cuando jugaba al Minecraft, al Isaac, a lo que fuera, nuestro amigo Neo siempre ha estado ahí. Perfecto. Vamos a hablar un poquito más. ¿Qué tal, Tommy Country? Esos buenos Pikachus ahí. Joan, que he encontrado piso, joder, qué puta felicidad. Fantástico, Mark, tío. ¿Un piso bonito? Dime que sí, porque luego me vas a invitar, así que espero que sea un piso bonito, por favor. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale, vamos a listarle un pelín más, que yo creo que sí, porque de aquí voy a terminar cortando de esta pasta. Así que sí, al final nos dará para tres cacharros de estos. Sí, pues por aquí aún queda un poquito más, voy a cortar. Esto por aquí. Esto por aquí. Fijaros qué perfección, ¿eh? Madre mía. Fijaros qué masa más rectangular. Lo malo es que no tengo suficiente relleno para todo, pero bueno, para tres yo creo que sí. Y si no, seguro que le doy. Tengo cosas en la nevera. Alguno no va a dar para otro. Pero algunos se le damos, no os preocupéis. Es que he hecho estas recetas para hacer dos buenos bichos de estos, ¿vale? La masa sobra un poquito, pero bueno. Algunos se le damos, no os preocupéis. Te dedico, no quiero desperdiciarlo, por favor. Vale. Lo mismo de antes. Cerramos por arriba primero. Prácticamente es que lo mismo que un burrito, ¿de acuerdo? Cerramos por arriba. Y luego cerramos por el otro ladito. No tiene complicación ninguna. ¡Pum! ¡Listo! ¿De acuerdo? El horno lo que he encendido, si quieres apagado. Para esto voy a guardarlo y ya os digo, vamos a darle utilidad. Si no es mañana, se la daré yo mismo esta noche. ¿De acuerdo? Vamos a coger nuestros bichos. Y ahora viene el siguiente paso, ¿de acuerdo? Tenemos aquí nuestros bichejos, ¿vale? A menos de una semana de irme. Pues la verdad es que te ha venido por los pelos, ¿eh? Uy, perdona. Te ha venido por los pelos, ¿eh, Marco? Pero muy por los pelos. Sí, con dos chicas muy majas, joder, pues entonces mejor que mejor, ¿no, amigo? Ahora me vas a poder ver acompañado ahí. ¿Qué te parece? Ahora descansar mentalmente un poco. Me da igual, Coso tiene hambre, no sé, llámalo intuición. Voy a seguir con mi café, el cual debería haberme bebido, pero no lo he hecho, así que es lo que hay. Vale, siguiente paso. Vamos a coger nuestro pesto, ¿vale? Voy a poner la camarita. ¡Cámara pesto! Nuestro pesto, vamos a echarle una cucharadita por encima. Cogemos nuestro pincel de confianza y vamos a repartirlo bien por el resto de nuestro orgasmo, ¿de acuerdo? Esto realmente primero nos va a dar una textura por la parte de arriba mucho más crujiente, mucho más sabrosita, obviamente. Y segundo también nos va a facilitar que el quesito que le vamos a echar ahora por encima se nos quede bien pegado, ¿vale? Ya os digo, si por ejemplo hacéis esta receta y os sale más
pesto, como a mí, que por ejemplo me va a sobrar pesto, no os preocupéis, porque el pesto, por ejemplo, si no es con pasta, con un trocito de pan mientras esperáis la comida, o para haceros un bocadillo con pesto también, increíble salsa, o sea, tiene muchísimos usos el pesto, ¿vale? O sea, que si hacéis un poquito de pesto y os sobra, no os preocupéis, que no va a pasar nada, ¿vale? Vale, y ahora sí, vamos a coger un poquito de mozzarella, ¿de acuerdo? Y la vamos a echar por encima. Colicua. Luego nos llaman gordos. ¿Gordos de qué? Por dos pizzas y una Coca-Cola. Fijaros qué bichito más guapo que hemos creado aquí. Por favor. Más 53 y te envío uno ahora mismo a casa. Vamos a meterlo en el horno, ¿de acuerdo? ¡Pum! Vamos a pegarle un lisiazo a esto. Normalmente el rodillo le quito la harina por encima y fuera. No lo mojéis porque si no también os vais a quedar sin rodillos, ¿de acuerdo? Sobre todo si es un rodillo como este de madera, ¿vale? Voy a echarle un lavadito a esto. Dame un segundo, estoy con vosotros. Pues Marco, tío, la verdad es que me alegro mucho de que hayas encontrado un pisito. Y espero que estés preparado para una visita mía, ¿sabes? Ahí, bastante agradable. ¿Qué te parece? Vale, a ver dónde está el papel, que lo escondí otra vez. Ah, vale, está aquí. Si aprovecho, lo dejo todo medio limpio ahora, así luego cuando acabe no tengo que hacer tanta cosa. La verdad es que me quita un poco el rollo de tener que limpiarlo luego. Eso sí, estoy en calor. Voy a ponerme el aire acondicionado y hablamos un ratito. ¿Qué os parece, chicos? Me pongo el chachatingo y hablamos. Ahora es el momento, chicos, que hacéis vuestras preguntas de cocina o fuera de ella. Y hablamos sobre la vida y sobre el amor y si queréis ver clips, vemos clips. 15 minutos tenemos. 15 minutos, ¿de acuerdo? Es vuestro momento. A ver, el relleno puede ser variado, entre lo que queramos, solk, lo que te apetezca. Literalmente, o sea, esta, con la masita que tenemos es una masa muy sencilla de hacer, muy barata de hacer, muy rápida de hacer, ¿de acuerdo? Y podemos prácticamente poner el relleno que queremos. Si queremos, por ejemplo, incluso hacer, por ejemplo, una, nos sobra boloñesa, por darnos un ejemplo, ¿de acuerdo? Incluso hacer cocina de reciclaje. Tenemos una boloñesa que nos ha sobrado un poco de salsa, porque hemos hecho unos espaguetis, unos macarrones. Esa misma salsa, si es espesita, si no es muy líquida, ¿no? Pero si es espesita, podríamos meterlo dentro, cerrar y tenemos unas empanaditas, entre comillas empanaditas, de boloñesa, por ejemplo. Por darte una idea, se me ocurre ahora mismo. Yo quiero hacer algo que se llama cocina de intuición. Eso me suena un montón de chicote. De chicote, de una mujer que decía que hacía cocina de intuición. Y hacía... ¿cómo se llamaba, tío? Cocas, que la coca se supone que es como una base de pizza, supuestamente, pues como algunos ingredientes típicos de según qué sitio, ¿no? Pero hacía una cosa súper diferente y tal, no sé. La chica esa, la pesadilla de la cocina, esa es Lee Show, sí. ¿También lo has visto tú, el de pesadilla de la cocina? Qué grande. Yo tengo 22 y ya me he mudado 4 veces, voy por la quinta, Mark. Algo estás haciendo bien o mal, no sé todavía, pero algo estás haciendo. Que el momento está bien ya, ¿vale? Espera, ¿estás cocinando un qué? Helen, estamos cocinando un orgasmo de pollo y bacon, ¿de acuerdo? Sé que es un poco vulgar. La verdad, un orgasmo es maravilloso, maldita sea. Es un rollo de pollo, un rollo crujientito, de la masa crujientita así rica. De pollo, bacon, queso, con un pesto caserito, todo muy rico. Por esto, bienvenida y ¿cómo estás? Te vienes a mi casita, qué grande eres. Horno, perdona, Waski, no lo he dicho, perdóname. 180 grados, la clásica, 180 grados, de acuerdo, arriba y abajo. Y vamos a ponerlo entre 15-20 minutillos. Cada horno es diferente, de acuerdo, pero 15-20 minutillos. Vamos a echar un vistacillo y ya estaría. Perdóname, gran pregunta, porque la verdad es que se me ha olvidado por completo eso. Ese número mágico, ¿ves? Agnes ha adivinado. Eh,
Lisoul, YouTube es YouTube tal cual, no YT, sino YouTube entero, lo vendría siendo entero. Nadie entiende la cuestión de la intuición de mis cocas, sí, no, lo peor es que en plan que ella se creía que lo estaba haciendo bien, en plan... Es que no sé cómo no me entendéis, es cocina de intuición. Y en plan, amiga, o sea, la cocina en general es de intuición, tú no puedes cocinar sin intuición, porque si no, no cocinas, haces una receta y al final es un robot. Para eso eres una Thermomix, literalmente, ¿sabes? No tienes intuición. Es que no sé, es como... Meh. Es un máquina, sí que lo es, sí, sí. Pim, pam, truco, truco. La verdad es que yo creo que podría haber sacado mejores memes de Chicote, pero bueno, tampoco me voy a quejar. Ese meme también está bastante bien. Mentira, qué apoyo eres. Venga, muchas gracias, Helen. Muchas gracias por los views, chicos. La verdad es que lo digo, o sea, ni me esperaba, ya os digo, hoy de medio me esperaba 5 personas en el directo. Después de una semana sin abrir directo me esperaba 5 personas. Y estamos teniendo 20 todo el rato, me sorprendéis bastante. Sinceramente. Sinceramente, no nos vamos a engañar. Bueno, es que ya si te pones a buscar frases míticas de Chicote, tienes para aburrir. Y porque Chicote aún es como la versión más light. Porque tenemos, por ejemplo, al Gordon Ramsay, su versión de Hell in the Kitchen, el infierno en la cocina, ¿de acuerdo? Es aún mil veces peor. Porque hay veces que sí que está es medio normal, pero yo me acuerdo que hubo una época en la que como que traían los cocineros a un restaurante, ¿de acuerdo? Y él como que era el jefe de cocina y eran los equipos rojos y azules. Yo me acuerdo que ahí metía una caña y me acuerdo de escuchar como le decía, en plan, una tía cocinando, una tía, y le dice... Pero literalmente, ¿cuánto le queda? Pero así tal cual, yo me partí el culo, digo, no puede ser. No puede ser que trabaje así, pero obviamente es todo actuado, ¿no? Pero le decía, ¿cuánto le queda a la carne? Puta vaca gorda o algo así. Yo, pero tío, ¿pero cómo le dices eso a una persona? O sea, una falta de respeto, pero increíble. O sea, pero en plan de decirle asquerosa, pero guarra de todo. Y pero tío, dile que se dé prisa. Mil historias, pero no me insultes. Pero ya es que despectivamente, ¿sabes? Una cosa, venga, corre, no sé qué, tal. Pero ya era despectivo, estaba insultando y tal. Y digo, tío, o sea, me tienes que pagar muy bien para que yo esté ahí en el programa y me digas ahí, big head ahí en toda mi cara y no te meto un salterazo a la cabeza, ¿sabes? Porque digo, a ver, hay límites, ¿sabes? Tú eres chef, pero you know what I mean. ¿Qué pasa, Lino guapo? ¿Cómo estás? ¿Aló? También te digo que hay vídeos en los que Chicote parece que usaba la harina para otra cosa, como el vídeo en el que está en el hotel. Hombre, al Chicote se le va un poco, ¿eh? Y yo me acuerdo también esto hablando de la harina para otra cosa. Hubo uno que supuestamente lo hizo de mentira, un cocinero polaco en directo. Supuestamente era de mentira, ¿de acuerdo? Y cogió, hizo con la harina como una especie de línea en la mesa. Y justamente cuando vino la cámara hizo como... Y la tiró, ¿sabes? Así rápido. Pero supuestamente era todo un montaje, ¿sabes? Y era, pero un Masterchef, en plan, un personaje aquí, en plan, como un Chicote, por ejemplo. Aquí en España, o sea, aquí en Polonia, ahí en España, ¿vale? Y supuestamente era todo, no, lo estaba haciendo de broma y tal, pero si lo haces de broma, no lo tiras así rápido cuando viene la... No sé, fue muy, muy extraño, ¿sabes? Fue como, no me jodas, tío. No había otro momento, otro lugar, ¿sabes? El Ramsay, sí, muy heavy. Alucinó pepinillos. A mí lo que me hace gracia de Chicote es cuando mete la mano en el freidor. Guau, así que se pone en plan, mira qué asco, no sé qué. Y empieza a sacar mierda, digo, tío, pero cómo no te da asco tocar eso. Luego se te queda una semana la mano pringosa una semana entera, ¿sabes? Me he rapado, Joan. Pero Leno, en plan, ¿rapado a qué punto? ¿Rapado al punto tengo aún en plan la cabeza como una cerilla? ¿O rapado en plan no tengo ni un pelo, estoy calvo? ¿O rapado no tanto, un punto intermedio, un poco de pelito? ¿Qué tipo de rapado? ¿O estás hablando de tus huevos? ¿Qué te rapaste? Hombre, si fuera coca de verdad tampoco la tiraría, ya te digo. Hombre, coño, a ver, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, en plan, que estás en directo en la televisión y Polonia es un país muy grande, quiero decir, mucha gente viendo el programa, ¿sabes? Esa grasa es buena para la piel. Fantástico. Vamos a echarlo. Realmente es que no sé ni cuánto tiempo llevamos en. Es que me pongo a hablar y no sé ni cuánto tiempo llevamos en el día saliendo. Pero bueno, es un poco indiferente. Realmente, quería enseñaros algo, pero no me acuerdo del qué. A ver, si abro la nevera, tal vez lo recuerde. No, en verdad no. No me acuerdo. Pero bueno, que sepáis que la próxima receta vamos a hacer algo con esto. Y vosotros vais a elegir si queréis que sea dulce, o que es lo más obvio, o salado. Aquí no se aprecia mucho a lo mejor, pero fijaros el color que tiene. Ha aparecido un gusano en eso, tío. ¿Es un gusano? ¿Es un gusano?
Es que me da asco, tío. ¿Esto es un gusano o no? No, vale. Es que parece un gusano, ¿eh? Es un trozo de rama de árbol o algo, ¿sabes? Pero parece un maldito gusano. No lo es. Me he cagado, ¿sabes? Digo, qué asco, tío. Pues eso. Son como morillas, pero rusas. Son azules, son bastante aciditas. Y están bastante guays, ¿sabes? Podríamos hacer tanto para carne o algún postre, alguna tarta o algo con esto. Y fue una pasada. Son recogidas de casa de mi suegra. Y molan bastante. Y lo vamos a hacer en la próxima receta. No sé si os digo si va a ser dulce o salado. Lo vais a decidir vosotros, seguramente en alguna encuesta de estas chuchurrías del Instagram o Twitter, ya veremos. O las dos, o ninguna, y me lo invento. Ya veremos, ¿vale? Pero confírmamelo, Leno. ¿Qué parte te has rapado? ¿Y qué cantidad te has rapado? Se ríe y punto. Pues al final se ha rapado los huevos, ¿eh? Yo creo que sí ha sido eso. Y dice, ay, hago un momento en mi vida que me voy a rapar las pelotillas. Ni el clip, el silly bat quita la roña de ese aceite. ¿Un rico postre? Venga. Yo pondría el paquete de harina al lado antes de armar las líneas. Así deducen que es broma que yo no diga nada. Ya, Lisol, pero aún así ese tipo de bromas... ¿Sabes? Es que aquí tiene más mano. La hago yo aquí. Yo he hecho la broma de coger el bote de esto de harina y hacer así en la nariz y venir y el tonto, ¿sabes? Pero obviamente yo no tengo ni un tercio del tercio del tercio de la repercusión que tiene ese señor, por ejemplo, ¿sabes? Que sobre todo en el tema de familia, que estamos en un programa de cocina, que es lo que digo siempre, es lo más family friendly que hay, que un programa de cocina. Estás cocinando y hablando, ¿sabes? Hacer ese tipo de cosas está muy fuera de lugar. ¿Cómo si me saco el rabo aquí yo y lo pongo un huevo aquí en la mesa? ¡Toma! ¡Pum! ¿Sabes? Parece un gusano de seda más seco que sí, la verdad es que sí. Y lo sacude, ¿no? Que me he cagado. Digo, ¿qué eso qué es, tío? ¡Qué asco! Me lo comería puñado. Está muy rico el Isol. Está muy, muy rico. Sí que es verdad que tiene un toque ácido, pero aún así está increíble. El cabello, Joan. Como cuando te rapaste. ¿En serio? ¿En serio, Leno? Eso quiero verlo yo. ¿Tienes alguna foto pública que pueda ver? ¿Vas a hacer fotos públicas? Quiero verlas. Un programa de cocina de la WWE, ¿te imaginas? Aquí haciendo suplex. Aquí. Bueno, y ahora mientras está esto en el horno, os voy a explicar la técnica del suplex doble giratorio tuerca triple, ¿de acuerdo? 619. Rey Mysterio. Me encantaba ese de pequeño, era mi favorito. Porque yo lo veía y decía, mira, si es un tapón que mide 1,50 m, igual que yo, y el chaval le puede pegar ahí a... ¿Cómo se llamaba aquel? El gigante. Que parecía... ¿Cómo se llamaba, tío? El que era gigante, que era un indio, que tenía una cara así súper larga, ¿sabes? Así que parecía un zapato la cara, tío. El gran no sé qué. El gran Kali. Y venía el tío que medía 3 metros casi, y venía ahí, puyaca, y ¡pa! Y le pegaba una patada y se caía. Digo, guau, yo soy como ese. Yo de mayor voy a ser Rey Misterio. Luego se murió y luego, pues ya no quiero serlo. Pero me gustaba bastante. Yo ahí... Yo era bastante fan de la WWE. Durante una época lo veía y digo, me gustan. Es todo cierto y quien diga que es mentira es un puto. Te lo mando por privado porque aún no me acostumbro. Vale, no te preocupes, Leno. Le echaré un vistazo yo en mi privacidad y me lo guardaré para mí. Vamos a echarle un vistacillo a ver qué tal está esto por aquí. Uf, ya empieza a tener pintorra, ¿eh? Yo le diría que unos 4 o 5 minutillos más y lo tenemos listos, ¿eh? Lo tenemos... Al ready, on ready, fantástico. Y además justo tiempo para terminar mi cafecito. 1:35, pues justamente lo que le he dicho ahora. 1 hora y media, 2 horas va a durar el directo. Es que ni calculado, amigos, ni calculado. A ver, me vais a decir ahora que era yo el único que se creía lo de la WWE. O sea, por favor. Es que aunque dentro de ti supieras que era mentira, el ver ahí al enterrador, ¿sabes? Y salía ahí el tío. Que también eran unos bestias de tíos. Aunque fuera mentira, te quería salir el Batista, ese sí que molaba ahí. Pa. Yo era un viciado de la WWE. Y aparte, aunque fuera mentira, lo veía todo ciclado, los pavos y tal. Yo quiero ser como ese. Que el otro, el X, ese también. Molaba mucho. Siempre puedes cortar. O esperar el sol. También puedes esperar a que le crezca el pelo, ¿sabes? Y ya está. O si no, que haga como yo. Que se deje la barba larga y en un caso de emergencia, ¿sabes? Si. Por cualquier cosa, no tienes pelo en la cabeza, te haces así, te pega un cambio, le haces un suba-baja, un sube-baja, ¿sabes? Tú piensa una cosa, ¿tú ves mucha diferencia entre arriba y abajo? No la hay. Yo hago así, no te das ni cuenta, pero en el momento, ¿eh? No te das ni cuenta.
No, pero mi pelo sí que es verdad que mi pelo además es frondoso como nada, o sea, increíble. Por cierto, no, es que estoy deseando, vamos a hacer un goal, pero un goal en plan $1,000,000, ¿de acuerdo? Que va a ser destinado a la creación de una máquina en la cual podáis oler lo que yo estoy oliendo ahora mismo. Este bizcochito, bueno, es que no sé cómo definirlo, este orgasmo de pollo y bacon que hay en el horno, que lo pudierais oler. Goal, $1,000,000, de los cuales... ¿Cuánto gastaré en ese destino? Veremos. Barba candado y hacer meta. ¿Con qué es una barba candado, Lisol? ¿Así? ¿Para arriba? ¿Te la peinas para arriba o cómo va la cosa? Por cierto, tenemos que pensar, chicos. Aún queda un ratito para acabar el directo, pero...